Este sábado, durante un partido de la segunda división del fútbol alemán entre Hansa Rostock y el Hamburgo, los aficionados sorprendieron a todos con una protesta muy original y llamativa. En medio del juego, lanzaron coches a control remoto equipados con bengalas al terreno de juego. Esta inusual manifestación fue en respuesta a un acuerdo entre la Asociación de Clubes y grupos inversores que muchos grupos de aficionados rechazan. La reacción del personal de seguridad del estadio fue expulsar los coches a control remoto a patadas del campo. Aunque la protesta causó una breve interrupción del partido, este se reanudó sin problemas y terminó en empate 2-2. En otra información, Joan Vázquez y el Genoa siguen sumando puntos en la lucha por no descender en la Serie A. Pese a esto, el futuro del mexicano en Italia ya estaría por definirse en los próximos meses. Johan Vázquez jugó todo el partido, lo hizo como central por izquierda y llegó a la cantidad de 85 encuentros disputados en el fútbol italiano. Ha tenido una buena temporada y eso no ha pasado desapercibido por la directiva del Genoa, que ya está en pláticas para extender el contrato. De acuerdo con Daniel Reyes, Joan Vázquez ya tendría todo arreglado con el Genoa para continuar su carrera en Italia por los próximos 3 años. Cabe recordar que el mexicano regresó esta temporada al conjunto Grifone luego de un fugaz paso por el Cremonense. En medio de un mar de incertidumbre, por si lo tomarían en cuenta para la campaña 2023-2024, con su contrato venciendo en junio del presente año, Joan Vázquez ha ido ganándose la confianza de Alberto Gilardino, director técnico del Genoa, y ya solo faltaría su firma en la renovación de su contrato laboral con los italianos por los próximos años. Únete a LAS Sports para tener lo último en información deportiva. Hasta un próximo video.